En este video tutorial te explicaré paso a paso las medidas necesarias que debes realizar una máquina frigorífica para identificar varias averías. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, como puedes ver en la imagen, tienes monitorizada una instalación frigorífica. Bien, como ves, aquí tenemos el compresor, la tubería de descarga iría conectada por una parte el presostato de alta de seguridad, un transmisor de presión de alta y un manómetro. Este manómetro nos está midiendo siempre la presión de alta. Luego tendríamos el condensador, el cual a la salida tenemos el recipiente de líquido y sobre la tubería de líquido instalamos un filtro y después instalamos un sistema que podemos seleccionar que el refrigerante pase bypaseando este intercambiador de calor o, por el contrario, pase a través del intercambiador de calor. Para ello tenemos estas dos solenoides y controladas por este conmutador. Bien, continuando con la tubería de líquido, tenemos el caudalímetro que me permitirá saber el caudal que está circulando por dicha línea de líquido, el visor de líquido y el solenoide de líquido. Dentro de la cámara tenemos instalada una válvula de expansión termostática, un evaporador con dos ventiladores y un manómetro instalado ahí a la salida en la tubería de aspiración junto con un sensor de temperatura. Otro sensor de temperatura tendríamos a la entrada de la válvula de expansión y a lo largo del circuito también aquí tenemos un sensor de temperatura que mide la temperatura en la aspiración del compresor, otro sensor de temperatura a la salida del compresor, la tubería de descarga, otro también que mediría la temperatura a la salida del condensador, etc. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer una pausa y ahora lo que estaríamos haciendo sería congelando los valores para tomar medidas. Entonces vamos a calcular el recalentamiento en el evaporador, el recalentamiento total, el subenfriamiento que tenemos en el condensador y el subenfriamiento total. Vamos a anotar las presiones de baja y de alta y esos serán los valores que corresponderán con la instalación frigorífica funcionando normalmente. Para medir el recalentamiento en el evaporador haremos la diferencia entre la temperatura a la salida del evaporador, menos un grado, menos la temperatura de evaporación, que lo que estaríamos midiendo sería la presión con el manómetro y en el propio manómetro me estaría indicando esa temperatura de saturación. Concretamente, este manómetro estamos visualizando menos 10,1 grados centígrados. Esa sería la temperatura a la cual está evaporando el evaporador. Estoy haciendo una aproximación y estoy diciendo que esta presión es similar a esta presión que tendríamos a la salida del evaporador o incluso dentro del evaporador. Bien, para medir el recalentamiento total, el recalentamiento en la aspiración, lo que haríamos sería la diferencia entre la temperatura a la entrada del compresor menos la temperatura de evaporación. Para medir el subenfriamiento del condensador, lo que harías sería medir la temperatura a la salida del condensador, 26,1 grados, y la temperatura de condensación que nos estaría marcando este manómetro de alta, ¿vale? Porque como aquí está cambiando de estado, ya sabes, como te expliqué, la temperatura de condensación son los 30,4 grados. Pues bien, 30,4 menos 26,1 daría el subenfriamiento que se produce en el condensador. Mientras que el subenfriamiento total habría que hacerlo haciendo la resta de 30,4 temperatura de condensación menos la temperatura a la entrada de la válvula de expansión, 23,3 grados. Anotamos estos valores junto con la presión de alta, presión relativa y la presión de baja. Bien, vamos a liberar ahora la pausa y lo que vamos a producir es una avería. Y vamos a determinar qué tipo de avería es. Forzamos la avería número 1. Vamos a ver que observo que se está produciendo una subida de la temperatura. Bueno, ahora nos paró la máquina. Ahora nos paró la máquina. Pero vamos a volver a arrancarla. Vamos a aumentarle la carga térmica para que la temperatura suba más rápidamente.
Bien, estamos viendo que la presión es mayor que antes, ¿eh? Antes teníamos una temperatura inferior de condensación. Bien, pues vamos a hacer pausa y vamos a anotar esos valores. Volveremos otra vez a medir presiones, la presión de baja un bar, la presión de alta. Hemos visto que ha aumentado la temperatura de condensación, por consiguiente también, y vamos a medir el recalentamiento en el evaporador. Menos 10, temperatura de evaporación sigue siendo la misma, y menos 1 grado sigue siendo el mismo. O sea, no cambió. Y la temperatura a la entrada del compresor, 1 grado, por lo tanto, el recalentamiento total sigue siendo el mismo y el recalentamiento en el evaporador también. Pero vemos que su enfriamiento en el condensador ahora es de 50,1 menos 43,3 grados. ¿Vale? Y el su enfriamiento total es 50,1 menos 38,8 grados. Por otro lado, la presión de alta nos ha aumentado. Entonces, ¿qué tipo de avería es aquella que la presión de alta aumenta? El subenfriamiento del condensador no ha disminuido, sino que, bueno, más o menos ha aumentado un poco. Y el recalentamiento y en la presión de baja siguen siendo los mismos. Bien, pues concluimos diciendo que el condensador lo tendríamos que observar porque con gran probabilidad estará sucio. Su intercambio de calor no es bueno, por lo tanto, la presión se eleva para aumentar el diferencial térmico entre la temperatura de ambiente, que son 21,5 grados, y la temperatura de condensación. Podemos ver el ciclo frigorífico. Este sería el ciclo frigorífico con la avería producida. Si retornamos al funcionamiento normal, liberamos la pausa y producimos la avería, vemos cómo está disminuyendo el subenfriamiento, ya está aumentando la presión de alta. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de una avería que presenta cuando el condensador está sucio. Bien, vamos a volver al funcionamiento normal de la máquina y producimos la segunda avería. Avería número 2. Ahora lo que estoy observando es que la presión de baja me está disminuyendo. Bueno, vamos a hacer una pausa para congelar los valores y anotaríamos la presión de baja, anotaríamos la presión de alta. Y ahora determinamos el recalentamiento en el evaporador. Sería menos 1 grado menos menos 17,1 grados. Y el recalentamiento en la aspiración sería 1 grado menos menos 17,1 grados. Estamos viendo que el recalentamiento ha aumentado y la presión de baja ha bajado. Por consiguiente, ¿qué pasa con el subenfriamiento? El subenfriamiento es 30,4 menos 26,1 y 30,4 menos 23,3. El subenfriamiento prácticamente se ha mantenido constante. Por lo tanto, si la presión de baja disminuye, muchas veces se confunde con una falta de refrigerante. En este caso, no hay una falta de refrigerante, sino que hay alguna obstrucción. O bien en la válvula solenoide o en la propia válvula de expansión que hace que la presión de baja disminuya. Siempre que nos encontremos una restricción en algún componente de la línea de líquido, se va a producir siempre una disminución de la presión de baja y no debemos de confundirla con una falta de refrigerante, porque la falta de refrigerante siempre va acompañada de una presión baja, gran recalentamiento y un subenfriamiento nulo, ¿de acuerdo? Y también una presión de baja, perdón, y también una presión de alta baja. Y en este caso la presión de alta no nos ha variado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta avería número 2 se trata de una obstrucción en algún componente de la línea de líquido que habría que detectar. Bien, liberamos la pausa, liberamos la avería
Y vamos con la avería número 3. Generamos esa avería. Bien. Lo que estamos viendo, vamos a hacer una pausa, lo que estamos viendo es que ahora la presión de baja también ha disminuido, pero la presión de alta también. ¿Vale? Vamos a calcular el subenfriamiento. Tendríamos 25,2 de temperatura de condensación, 25,2 de temperatura a la salida del condensador. Por lo tanto, no hay subenfriamiento. Y la presión de baja ha disminuido. Y la presión de alta ha disminuido y no hay subenfriamiento. Y la presión de baja ha disminuido. Por lo tanto, si la presión de alta ha disminuido, el subenfriamiento es nulo. Y la presión de baja también ha disminuido. Y el recalentamiento, como ves, 11 menos menos 12,7, recalentamiento total, ha aumentado muchísimo. Es una avería clara y manifiesta de una baja carga de refrigerante. Por lo tanto, se ha producido alguna fuga de refrigerante por algún lugar de la máquina frigorífica. Vale, vamos a ver el ciclo frigorífico. Ahí lo verías. Presión de alta y presión de baja se están acercando. Liberamos la avería y ahí tendríamos. O sea que cuando generamos la avería, nos disminuye la presión de alta, nos disminuye el subenfriamiento, nos aumenta el recalentamiento y nos disminuye la presión de baja. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, puedes darme un me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado cada vez que publique un vídeo, debes suscribirte a mi canal a cadenas y no olvides de activar la campanita. Gracias, hasta luego.